Mi querida Vivianita. Ay, lindos, en realidad, de verdad. Me encantó, Francisca, porque siempre estabas alegre, estabas disfrutando, la pasaste súper bien. Y eso me encanta, porque estaba fresca ella, confiada en sí misma. Parecía que le acaban de contar un chiste acá. Claro, sí, reía. Se mataba de risa. Mucho histrionismo también. Debería también, además de bailar, que bailas muy bonito, también, ojito, deberías actuar, ¿ah? Sí, sí. Yo sí creo que tienes muchísimo talento para actuar, para bailar, quién sabe, para cantar. Así que, ¿te gustaría adelante actuar? Actuar, modelar, hacer natación. Ya sabe, ya sabe. Perdón. Ya, nos mató, Vivi. Ya, lo único por que no sabe boxear. Una pasarelita, pues. A ver, por favor, mi reina. Música de pasarela. Música de pasarela. ¡Ajá! ¡Dios mío! Perdón. Oh, oh. Ella es Francisca. ¡Ay, bella! Por favor, Chumbe, tú que estás en el teatro, ya tienes una nueva actriz. Ya tengo una nueva actriz contratada. Yo solo le pido a Dios que mi hija no crezca. Te vas a morir, te vas a morir. Pero es hermosa, hermosa. Que se quede ahí nomás. Un fuerte aplauso. Gracias, Jonathan. Gracias, Francisca. Arturo Chumbe. Muy bien, ya Vivi dijo todo. Jonathan ha sido muy bien, la ha acompañado súper, él es un campeón y lo ha demostrado también en la pista de baile, ¿no? Cuando se entrega y puede apoyar a esta niña que lo ha hecho tan bonito y con tanta gracia, la verdad, lo han hecho muy bien, felicidades. Ajá, muy bien. Mi querido Jonathan, compartir con un niño obviamente que tiene sueños, que tiene ilusiones, no hay nada más bonito, más aún cuando tú fuiste un pequeño que tenía muchos sueños y muchas ganas de salir adelante. Bueno, yo cumplí mis sueños y al igual que Francisca, yo lo voy a decir así de simple. Ella es una futura rockstar. ¡Ajá! ¡Mira! Ella lo sabe, no te me hagas, hijita. Tú lo sabes. ¿Y sabes qué? Cuando yo la conocí acá, yo le digo colorada porque es blanquita, tú sabes. ¡Claro! Como Rosana. Oye, es blanca, hasta que la chiquilla, ¿para qué? Conmigo estuvo compenetrada, bailamos. Hasta, ¿cómo es? ¿Cómo es esta? A ver, saluda. Dale. Ah, no, ya. Ya está Jonathan. Piraña. Ya está chalaca. Jonathan, mándale un saludo a Rosanita Fernández Maldonado, a la blanca. Mándale un saludo. A la blanca, para la desteñida. Oye, teñida. Pero con cariño, ya sabes. Un beso para ti. Más nada. Más nada. Y no te asustes. Oye, mi querido Jonathan, ¿tú crees que ella se merece algo? Algo que sí, mi causa. Mira, yo le he metido letra a Fábrica de Sueños. Le metí un verbo tubi tremendo para que chorreen una nota que ella ha soñado toda su vida. Bueno, tiene una vida corta, pero igual lo ha soñado. Así que nos fuimos. Venga para casa. Métele más jeringa, pero suave nomás. Vamos. Vamos, como te dice Jonathan. Vamos, Blanca. Blanca. Va, desteñida. No lo voy a ocultar porque no estoy tan gordo. De frente, wow, nomás. ¡Una guitarra! Guitarra acústica. Bueno, gracias a Fábrica de Sueños. Le metimos letra, te dieron lo que más querías. Y creo que saludes a tu padre que está allá en Suiza, lo dijiste. Y al igual que yo, estoy extrañando a mi hijo Yaliem, que está en los Estados Unidos. No lo puede traer por la escuela, pero no, yo no, sé lo que primero tú es el estudio. Yo sé lo que tú sientes, mija. Así que le metemos los motores. Tú haces una. Yo no soy vidente, pero yo le veo un gran futuro a Kanga. Bien, ¿eh? Así que meten los motores con la guitarra y chapa tu vaina. Vaina, la guitarra, primera mano. Ah, yeah. Te va de avance, ¿ves? Lo no, máximo. Pero, ¿para qué te vas de avance tú también? Que yo nota, que... Vaya, métele, tú eres una rockstar, dale, métele. ¿Sabes tocar yo ya? Yo sé que tú no sabes, pero... ¿Todavía no sabes? Una chica así nomás, mira. A ver. Mira cómo toca Jonathan, mira. Profe. Mira, ve, impresionante, no, olvídate. Nada más, ¿para qué más? Pero hay algo más. Yo sé que hay algo más, pero ya métele tú, pecados. Yo no soy conductor. Mira, Blanca. Desteñida, ven. Hasta que te tengo que contar una cosa. O te tengo que contar la muñeca, ¿no? Yo tengo dos, mira. Ahí está, para que juegue. Muy parroquiano este muchacho. Muy parroco. Sí. Yo soy palomía de óvalo, hermano. No tengo esquina. Sí, tú eres para de quinta. Lo que pasa es que... De quinto piso. Nosotros... Claro, sirio de quinto piso. Muy bien. Nada. Oh, ¿sabes qué? Esta es tu casa de muñecas. Es tuya.
tuya. Ya ves, conmigo es pecado, o sea, no pasa nada contigo. Es que lo que pasa es que tú eres el Charlie, pecado, o sea. Ah, oye, nada, mano, batería seria. ¿Hay algo más? Guitarra acústica, la casa de muñecas y una beca de actuación. ¡Wow! Gracias, Jonathan Maicelo. Ahora sí, no, es vengan por acá, chicos, porque vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir.